Santi Roca y todo su equipo en Deportes Cope. Estar informado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este martes, este tertulión de martes, que abrimos una noticia fantástica. La ha desvelado nuestro compañero Pascal Renault en el Deportes Cope de hoy, que como sabéis es el espacio de 10 minutos que hacemos todos los días para radio y redes sociales, y que nos podéis seguir en la 90.6 de la FM y también en los perfiles de Deportes Cope Gandía y del Tertulión Gandía. Pascal Renault ha desvelado hoy en ese espacio que el Gandía tiene cerrado, atado y concretado un acuerdo importante con la empresa del Poble, la famosa línea de pizzerías de Rubén Santos, que va a ser el patrocinador, si no el principal, uno de los principales, por lo que nos dicen, el principal del Gandía, no de aquí a lo que queda de temporada, sino de aquí al año natural. Es decir, empieza ahora el acuerdo, por lo tanto debería de concluir en enero del 2023. Un acuerdo importantísimo que el club no ha hecho público, una noticia que se viene trabajando en las últimas semanas, pero que Pascal Renault hoy ha querido lanzarse a la piscina con agua para hacerla pública. Porque Pascal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Santi? Y enhorabuena, porque no se habla de otra cosa. Hace pocos instantes que hemos dado esa noticia, que es una muy buena noticia, esperando a que lo confirme el club, que además va a permitir, bueno, sanear, por lo menos de entrada, en parte, la economía del club, y ya era hora que una empresa de la ciudad se volcara con el equipo. Desde luego, bueno, Rubén Santos, independientemente de empresario importante de Gandía, su hermano José Santos ha jugado en el Gandía, es decir, es una familia futbolera, donde su hermano pequeño también ha jugado fútbol, les encanta el fútbol, son, como te digo, una familia conocida que siempre ha apoyado el Gandía, pero yo me gustaría recargar un inciso, un matiz pequeñito, de que el Poble es una empresa hoy por hoy a nivel nacional, está abriendo pizzerías en todo el país, y te puedo asegurar que la publicidad o el sponsor que hará le vendrá muy bien, pero es más bien una ayuda para salvar, no sé si, podríamos decir. Exacto, no sé si la palabra salvar es la adecuada para apoyar al Gandía en este momento, y él cree, le han pedido su apoyo y él ha querido dar la cara junto a su empresa para poder tener una ayuda económica, creo que muy importante. Importante, desde luego que sí, y más teniendo en cuenta cómo está la situación. Esta noticia, que bueno, se tiene que plasmar y tiene que llegar, evidentemente, a lo que es necesario, que los jugadores empiecen a cobrar y empiecen a recuperar un poco la sonrisa que les hemos visto en los últimos días. Una muy buena noticia que pone de alguna manera, o que hace justicia de alguna manera, el esfuerzo que está haciendo ahora mismo el grupo de Libero Parry para salvar una situación que se ha embarrancado en los últimos meses. Ya hemos dicho que hay muchísimos motivos detrás. Evidentemente, el grupo o la empresa o Libero Parry tiene su parte de responsabilidad, pero no es menos evidente que la situación que ha arrastrado el club en los últimos meses, con los embargos por el caso Escolano y con la percepción de ayudas institucionales, en este caso del ayuntamiento, que han ido directamente a saldar esa deuda con Escolano, hablando de 50.000 euros, era la ayuda que ha recibido del Ayuntamiento de Gandía, que no ha dado ni una ayuda más de momento al Gandía, pese al ascenso a la tercera división, y ayuda que ha ido a solventar la deuda que mantenía el club con Escolano, que a su vez, en su momento, tuvo relación con el actual gobierno, hace no en esta etapa del gobierno, sino en gobiernos anteriores, porque de hecho llegó a tener la concesión del gimnasio del Rey de Corella. Es un capítulo pasado, pero que conviene ir recordando, porque no todo es lo que parece. Y Gandía, que está, por cierto, recuperando la pasión del aficionado para ir al Guillermo Laue, pues tiene que también dar un pasito adelante, no solo los aficionados, también los empresarios, para apoyar al Gandía, porque será bueno para todos que el Gandía siga adelante, y quién sabe si podemos conseguir hitos como los que están viviendo estos días ciudades que no hace muchos años competían de tú a tú con el Gandía. Dejo al margen el Villarreal, que está en otro nivel, pero el Villarreal fue el equipo que descendió al Gandía de segunda B a tercera división y que tiró para arriba, es verdad, con la mano de la familia Roche y del malogrado José Manuel Llaneza, pero otros equipos como el Eldense, como el Alcoyano,
ya del Intercity ni hablamos, o de la Nucía, que estos días han estado compitiendo en Copa del Rey haciendo muy buenas taquillas, y el Gandía, bueno, se descabalgó de ese caballo ganador, que es estar en competiciones como mínimo como la segunda ref o la primera ref. Vamos con el resto de contertulios de esta jornada de martes fantástica y optimista que os hemos presentado. Qué ganas tenía yo de dar una buena noticia. Gracias, Pascal. Últimamente nos haces sonreír. Luego vamos a recuperar los recados que te van dejando por ahí la gente que te quiere en los campos de Dios. No sé si me quieren. Eso, tal. Paco Cardona, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has visto qué bien? Hombre, qué alegría de vivir. Empezar así el año es una maravilla. Formidable. ¿Sabes? Porque el dinero está relacionado... El bienestar económico de un club está relacionado con lo deportivo, aunque no lo creáis. Y las pizzas bien hechas son comida sana, porque lo que tienes que hacer es buscarle el ingrediente adecuado. Pero estamos hablando de carbohidratos. Efectivamente. ¿Sí o no? Que es muy bueno para el día antes, para del deporte. Salir en la bici, como sabe usted, que no muerce tanto y que se haga una pizza por la noche. Sí, señor. ¿Eres de pizza o no eres de pizza, Iván Salón? Yo sí. O sea, del Poble. A partir de ahora vas a ir al del Poble. Bueno, cuando se cierre el asunto, pero a partir de ahora, del Poble, tal, pizzería. Ya iba antes, ¿eh? Ah, ya iba. Ya iba antes y ahora iré más. Ah. ¿Habías dejado de ir? No, hombre, es que tampoco yo... No eres pichero, eres más de marisco. Más de marisco, sí. No, ¿por qué os reís? ¿Por qué os reís? Soy de todo, soy de carne, de pescado, de todo. Sí. Le pega todo, le pega todo. Me gusta que te diviertas. Gran Fuster, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Vienes a hablarnos de La Font? Porque estuviste en el partido, ya era hora que fueras a ver a La Font. No, yo he ido más que alguno de los que hay aquí. No, seguro, pero la cuestión no es nosotros, eres tú. O sea, estaba hablando de ti, ya era hora que volvieras. Porque pues últimamente, yo voy todos los partidos. Últimamente estabas un poco pisaví. Dicen en Oliva. Dicen que ibas Oliva. Demasiado al Guillermo Lago. Ya, pero yo no puedo partir. Ya. Si coinciden los horarios, tendré que ir a uno o al otro. Muchas cosas tengo que hablar contigo. Yo también. Según del Moret. Imagínate. Pues, siguen atracando a La Font en La Font. ¿Qué pasa en el sur de la comarca? Pues no lo sé. Es la Safor vacía. Pero lo del Camp del Moret, justamente donde está el agujero, es un sitio por donde transita la gente. Que yo me he sentado ahí. No, que transita la gente para salir del campo. La gradería, la norte. Para salir del campo. Imagínate que vas andando por la grada y desapareces. Pero es que te metes en ese agujero. Es tercermundista, parece un campo de fútbol. Y no lo tomamos a coña, pero realmente. Yo lo he visto esta mañana in situ y acojona, Pero ahora una cosa. Esta mañana me han mandado unas fotos desde ahí arriba. Te habrás puesto casco para subir ahí arriba. Porque esto es peligro. Pero fijaros cómo está todo eso. Pero es que mira los asientos. Todos. Ya, entonces, a ver... La degradación de esa... la parte de arriba, como se ve ahí a la esquina, es la parte nueva... Salva. Sí, sí. Y esto es de la federación, claro. Sí, no, la federación. No lo pinta ni pincha ni corta. ¿Cómo que no pinta? Pues claro que pinta. Sí, claro, exactamente. ¿Cómo que no pinta? Si pasa algo... Es de la Federación Española de Fútbol cedido a la Federación Valenciana, que tiene un convenio con la U de Oliva para el uso y disfrute... de las instalaciones. El ayuntamiento sí que ha habido conversaciones para intentar que sea municipal, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Vale. El ayuntamiento lo quiere comprar en propiedad, mientras que la federación quiere hacer una cesión por 20 o 30 años sin coste. Salva. Y así llevan décadas. No han empezado ayer. Muchos años. A mí esa excusa no me vale. Tanto lo digo para la federación como lo digo para el ayuntamiento. No, pero es que la compra, estamos hablando... de una cantidad irrisoria para la cantidad de terreno que hay allí. Claro. Estábamos hablando que a lo mejor con 60.000 euros se compra el estadio. ¿Y aquí está el campo? El ayuntamiento. ¿Ya que está esperando el ayuntamiento? El ayuntamiento lo quiere comprar en propiedad, pero falta ver que haya un entente de acuerdo entre el órgano federativo y el ayuntamiento. Pues nada, que se lo tomen con calma, cuando se caiga todo. Que lleguen a un acuerdo. Es que estamos hablando de un campo que se inauguró en 1982. Ayer. Con el Mundial. Ayer. No, pero que 41 no, pero años. Que no, pero que ayer. No está. Vale, pues no está, yo te digo una cosa. Eso es falta de un mantenimiento, ¿no? Digo yo. A ver, no? Sí que es cierto, sí que es cierto que la federación sí que ha hecho inversiones durante muchos años. En el 2006 fue... Salva. Se nota. A ver, no. ¿Cómo inversiones, Salva? Vamos a ver. Estamos hablando de inversiones de la federación. Sí, sí, pero te digo... 2006... El terreno de juego, ¿tú te acuerdas cuando era césped natural? Que sí, que sí. Las torres, las gradas supletorias. ¿Qué hace falta más? Sí.
Pero ¿cuándo pusieron el césped, Salva? 2006. ¿Y cuándo lo cambiaron? ¿Cómo que lo cambiaron? ¿No lo han cambiado aún? Entonces, ¿vale? ¿Dónde, en España, dónde existe un césped artificial que desde el 2006 no haya sido cambiado? Vale, en ningún lado. Pero que no te, no te quito yo a ti la razón. No, pero no me quiero decirte... Pero es que lo de las inversiones no vale, Salva, perdona, vale, pero, que te corte. No vale porque todo el mundo que nos está escuchando más o menos sabe que la edad del césped artificial, y más esto, que no es primera 10, generación. 10-12 años máximo. 10-12 años máximo. Sí, estás hablando del 2006. Sí. Estamos hablando que ya está la cosa caducadita, que cuando los chavales van a jugar ahí se van a casa con el césped pegado a las botas. Ya no solo eso, que hay boquetes. Además lo ha denunciado. No, pero que yo lo vi. Yo claro, fui y lo dijimos, hay boquetes en el césped. Es una desidia. Salva, sí. Y no tiene por dónde cogerse, me da igual. No, ayuntamiento, pero si es que había un acuerdo para hacer la grada, para techar la grada, y hace años que estaba en proyecto. Es que no te echen la grada y que arreglen por abajo. Pero es que no se ha hecho tampoco. Vale, y también yo escuché proyectos para utilizar la parte de abajo de la grada, para hacer no sé qué, para hacer no sé cuándo, y no han hecho nada. Y te quiero decir una cosa. Me quieren decir a mí, me quieren explicar los políticos de Oliva, que si, por mucho que sea del ayuntamiento, lo utiliza gente de Oliva. Lo utiliza un club deportivo de la ciudad. Que sea de la federación. Sí. Si va un operario del ayuntamiento a arreglar la grada, ¿le va a denunciar a la federación por ponerse a hacer obras en el estadio? No. No. Pero todo, sí, hay una responsabilidad de un ayuntamiento, claro, cualquiera, tanto de Gandía como el de Pires como el de Oliva. Muy bien. Si pasa algo, sí, una desgracia en ese caso, la responsabilidad es de la ciudad de Oliva y de su ayuntamiento. Punto final. Porque la federación huirá de esa responsabilidad. No huirá. Luego que el ayuntamiento irá contra la federación. Pero, pero esto seguro. Es, por ejemplo, es un lugar público. Claro. Y es muchísima gente. Porque va mucha gente. Claro. Que sea de titularidad privada, no es una cosa. Pero un supermercado es un lugar público, no es una casa. Y si en un supermercado hay un socavón, pues va el ayuntamiento y lo precinta. ¿O no? Así es. Y mire usted, ¿me arregla usted eso o le cierro el local? Y en este caso, no me creo... El caso de la casa esta que cayó ahí al lado del palacio. No, pero es que... El ayuntamiento fue quien vayó y dijo, señor, esto hay que derribarlo. O el supermercado de día de Benipescar de hace tan solo... Pero el campo lo mismo. Es que como es de día, yo ahí ni pinto ni corto. Ni pincho ni corto. Hay una responsabilidad. Yo voy a la de Santi. Eso voy a la de Santi. Es una desidia y una dejadez total de no querer negociar una cosa urgentemente. Yo voy ahí, urgentemente. Ha ido hoy el arquitecto municipal y le he dicho al presidente... Que ni se le ocurre entrar más. Que eso está a punto de caer. Bueno, y el arquitecto municipal, que no tengo el gusto de conocer, ¿ha descubierto esto ayer? ¿Nadie se ha dado cuenta que eso se podía caer? ¿Nadie se ha dado cuenta? Está el mallazo partido por la mitad. Porque si no habrán ido, Santi. Pero, no, ¿y ningún político de Oliva tiene ningún hijo que vaya a jugar al Morer? ¿Ningún amigo de ningún político de Oliva han ido a decirles la concejala de deportes? Nadie ha ido a decirle, la grada se cae. No, ¿cómo se llama? Yolanda Navarro. ¡Yolanda! Mira, otra vez Yolanda. ¿Yolanda no salió a colación en la entrevista con el presidente del Oliva? No, porque a mí me dijo que no. Otra vez Yolanda. Otra vez el ayuntamiento. Que arreglen el estadio. ¿Nadie le había avisado de que eso se podía caer? Sí que hay. No me creo nada. Bastantes quejas de la directiva de que la situación estaba mal. Es una dejadez. Hombre, el presidente vino aquí y se tiró todo el programa hablando de lo mismo. Todo el programa hablando de lo mismo. De cómo está el terreno de juego. Lamentable. ¿Cómo están los vestuarios? Lamentable. ¿Cómo está la grada? Lamentable. Y gracias a Dios. Los vestuarios sí que están bien ahora. Y gracias a Dios, pues si están bien ahora, me alegro. Porque de todo. Lo remodelaron hará 5 o 6 años. Pues fenomenal. Pues la grada no. Y de todas formas, Santi, a mí me gustaría remarcar una cosa importante. Estamos hablando de Rude Oliva y hemos empezado aquí en el Tertulión hablando de lo deportivo. Principalmente lo deportivo, lo bien que iba su juvenil. Aquí hemos tenido dos jugadores de ellos, lo bien que iba el primer equipo. Y después de hablar de lo deportivo, desgraciadamente estamos hablando de una cosa que podría traer unas consecuencias. No, pero sí que salió, ahora que recuerdo, en el programa que vino el presidente del Oliva, que estuvo Miguel Ángel Morán presente en el plató y demás... la situación de la instalación es Vox Populi. No es que digas de repente, anda, ¿y dónde se ha ido este socavón? No, es que el graderío del Camp del Morer... Esa degradación que se ve... Eso no es de ayer. Eso no es de ayer. Es que mira cómo está el resto de la grada. Es que no es soportable. Y me parece muy bien que hoy, como tú dices, o ayer, haya ido el arquitecto. Alabado sea el Señor. Pero esto deberían de haberlo visto antes. Y gracias a Dios, que no estamos hablando... Si te fijas aquí, Salva, la pared del escucha, no nos pisemos. Gracias a Dios,
la han hecho la Junta Directiva nueva, que ha quitado la valla que había, que también era un peligro. Ya, ¿la Junta Directiva ha hecho la pared de bloques? Sí, sí. Bueno, la ha contratado y esa pared, antes, si te acuerdas, la valla perimetral de la grada... Eso es una ampliación, ¿no? ¿La parte de arriba me estás diciendo? La de abajo era una valla que separaba el terreno de juego de la grada. Sí. Y ahora, este verano, la Junta Directiva ha ordenado las obras y ha corregido, ha quitado la valla y ha puesto ese muro de bloques para intentar evitar el peligro. Ahora, no sé qué habrá ido ya, no sé, aquí, yo, que no entra nadie. Sinceramente, cuanto más ladrillo le pongan a esa grada, peor. Yo no sé qué peligro han evitado, pero ni sé si las cargas son las adecuadas, etcétera, etcétera. Espero que el arquitecto de municipal vaya más veces. No, el arquitecto, si tiene buen criterio, lo que hará será que lo derrumben todo y ahora, que lo hagan de nuevo. Vale, pero si ahora viene es lo suyo. Pero ahora viene la otra. ¿Qué hacemos mientras tanto? Pues si se jugar a otro campo de fútbol. No, esa grada no se va a poder utilizar. Vale, hasta entonces, que no la derriben. Vale, lo que entonces, pasa es que está... ¿por dónde acceden al campo? ¿Por el córner? Supongo, porque no van a pasar por debajo de la grada, si está a punto de caerse. No, pero a ver, el Camp del Morell tiene dos gradas. La grada vieja, que es la que se ha caído, y la grada superior, que es la nueva, que es de prefabricación. ¿Sí? Esa está bien. Sí. Entonces... ¿Y cómo se accede a esa? ¿Por detrás? No, por la vieja. ¿Por el lateral? Por la vieja. Esa no se va a poder utilizar. Pues no, ni la nueva ni la vieja. No, pero te quiero decir yo que ahora, cuando la derriben, la vieja, podrán mantener la escúchame. La Salva, yo no subo. Ni pagándome subo, ni a la vieja ni a la nueva. Si cuando quiere la noria ya pago yo el... No. Ahora irán todos a la grada, dijéramos, de general, Santi, a la otra parte de los partidos. Ya. Pero a ver, si la nueva es de losas prefabricadas, se pueden desmontar, se puede hacer los anclajes bien, los muros se pueden hacer bien y se puede hacer toda prefabricada. ¿Y eso no? Claro. Ah, vale. ¿Y eso no se podía haber hecho antes? ¿Qué quieres que te diga yo? Claro. Otra vez no, que estoy indignado. ¿Cómo otra vez? Ya lo veo ya, madre. ¿Cómo otra vez? Pues si tú no vas nunca al Camp del Morell. Adiós, gracias. Hombre. Adiós, gracias. Pero macho, estás ahora incitando a que la gente, vamos, no vaya a ver un partido ya hasta que... No, pues vayan ustedes al Morell y suban otra vez. No, pero que hay más gradas en el Camp del Morell, ¿eh? Está la parte delante. ¿En serio estás justificando esto? No estoy justificando esto. No, es que tú, en cuanto te sacan los colores políticos, allá vas. Es totalmente mentira. Se ha caído una grada y me dices a mí que si me lo tomo en serio. Ya estamos. Ha pasado lo mínimo de lo que podía pasar. Te lo vuelvo a decir. Pasado lo mínimo. Eso lo puedo extrapolar con el Guillermo Lahue, pero te lo puedo decir para que no pase lo que ha pasado en Oliva. Con lo bien que había empezado el programa, mira, Salom, de verdad, había empezado bien. Con lo bien que íbamos. Y con lo bien que le doy la palabra a Fuster y se. Y yo, se no, y se no, yo no he hecho nada. Por seguridad ciudadana, digámoslo así, deberían de arreglarlo ya, que supongo que lo van a hacer ya. Que es verdad, que han tardado. No me creo nada. Mira, pero tú estás hablando del ayuntamiento. Mírame una cosa. Chato, el ayuntamiento ya tiene que derecho, sea socialista, tiene que sacar la contrata o de derecha. Mira, ¿sabes qué pasa? Hasta que no se caen las cosas, es lo mismo que ha dicho Paco, es lo del Palau. Por supuesto. Toda Gandía sabía que ese edificio se iba a caer. Hasta que no se cae. Lo sabía hasta el abad. Pero que sí, que está hasta que no se cae pero se tiene que caer y casi romperle la crisma a alguien para que entonces, vamos a tapar la calle, vamos a tirarlo, vamos a obligar a la empresa, que no valen un duro, se ha acabado. Exacto, apuéstate conmigo lo que quieras, que pasa el verano y no está arreglado. Cero. Por favor, para desempalagar, ahora venimos. Clínica Veterinària Seguers confia en un equip humà altament qualificat. La nostra prioritat és la salut i el benestar de la teua mascota. A la Clínica Veterinària Seguers trobaràs serveis mèdics i quirúrgics per a mascotes. A Tavernes som un referent en la salut animal. Anàlisis veterinaris, equipament d'última generació. Sabem el que la teua mascota significa per a tu. La teua mascota estarà en les millors mans. 695 49 93 57. A Tavernes, Clínica Veterinària Seguers. Treballem per la salut de les teues mascotes. Yolanda Navarro o Yolanda Balaguer? Yolanda Balaguer, alcaldesa. Yolanda Navarro, concejala de deportes. Dos Yolandas. Pues para las dos. Yolanda al cuadrado. Ya está. Bueno, Y tira también para la federación. Eso. También. Y si quieres para el PP. ¿Qué? Y al PP de Oliva también, importa, por estar callado y no decir nada. Importa, ¿fuiste a la Font? ¿Se cae la grada de la Font o no? No, de punto no. ¿Qué pasó en la Font? Pues un castellonense que... 0-2.
tiró más de oficio, pero el segundo gol llegó en el minuto 92. Y yo, ¿qué? Siento repetir, pero la FAN salió perjudicada por el tema del arbitral. Bueno, pues no lo digo yo. Estas son algunas de las imágenes del partido. Lo dice también el técnico, Alberto Gregori, que la semana anterior había estado aquí hablando con nosotros y se quejó amargamente. Vino a decir algo así, las cifras son demoledoras. Algún oyente me ha dicho, escúchame, tres expulsiones al míster son muchas. Sí. Pero él dice estar cargado de razón, porque son 8 a futbolistas más 3. A él 11 expulsiones, no sé cuántos penaltis. 6 goles anulados. 47 tarjetas amarillas tiene la FAM más 3 rojas, aparte el cuerpo técnico. Es el Getafe de Bordalás. Es el Sevilla de Prieto. Es el equipo más leñero de la liga. 47 contadas. Atentos 47. Ahí. Bueno, pues esto es lo que decía después de ese 0-2 el técnico a nuestro compañero Salva Fuster con esa mención a los arbitrajes. Bueno, el castellonense sabemos del potencial que tenía, pero bueno, esto es la plana, el equipo la verdad es que ha estado entrenando muy bien y bueno, hemos peleado hasta el final. No ha podido ser, creo que decisiones arbitrales para variar, menos mal que estás tú para verlo y tal, porque Santi el otro día lo ponía en duda. Hay una acción clarísima de penalti y de expulsión, que bueno, que nos podría haber dado el empate y el castellonense hubiera tenido que jugar con uno menos durante muchos minutos. Pero el árbitro no la ha querido ver, no la ha querido pitar, así que bueno, hemos peleado hasta el final y no ha podido ser. ¿Qué balance hace Alberto Gregori de La Fuente en esta primera vuelta? Bueno, yo creo que deberíamos tener más puntos por méritos. Creo que deportivamente hemos jugado mejor que en muchos partidos que el rival, pero bueno, por cosas del fútbol, decisiones arbitrales, al final nos hemos ido dejando puntos y creo que el equipo debería estar 6 o 7 puntos más adelante. ¿Cómo esperas que sea esta segunda vuelta de campeonato? Bueno, sabemos ya a quiénes nos enfrentamos, creo que inferiores a ninguno, podría decir. Les hemos jugado de tú a tú a todos, así que espero que el equipo dé un paso adelante y se consigan más puntos que los que hemos conseguido en la primera vuelta. ¿El objetivo puede ser que la plana sea en Fortín? Hombre, pasa por ganar los partidos de casa, evidentemente. El objetivo sigue siendo estar entre los 8 primeros, así que bueno, vamos a pelear hasta el final. Oye, pues va a acabar teniendo razón. Te he dejado un recado, ¿eh? Sí, no, aquí últimamente vamos de recaos. Tengo uno para ti, Pascal. Es muy bueno, nunca había visto en un campo de fútbol que marque un gol y sea, bueno, no, ya estamos y otra enseguida vez, que te quieres se arme el taco. Pero ya está desvelando otra vez. No, pero Paco. Paco, el pasado domingo, en el pasado domingo, cuando voy al Guillermo Laue con unos amigos, bueno, ¿qué me dijeron? 7, 10 personas que lo habían visto y que jiji, jaja. Pues que hace jiji, jaja a los demás y muchas veces se le dio a Santi y a mí no me hace ni pizca de gracia. Pero Santi se ríe en antena y fuera de antena, ¿vale? Que la gente lo sepa. Y a mí no me hace el jiji, jaja ni pizca de gracia. También que se sepa, vamos. No, pues eso. Luego tenemos... mañana miércoles, si vienes, vas a venir mañana. Por supuestísimo. Vale, mañana miércoles vamos a hacer un report. Iván y servidor, también Pascal, ¿no? Estuviste en el partido... Sí. Partidazo, ¿eh? Donde menos te lo esperas, aparece un partidazo. Jugaban los juveniles del Gandía B, contra los del Beniopa. ¿Vale? Bueno, pues ahí pasó de todo. Pero luego lo contamos. Es que Pascal había dicho que el Gandía B no tenía equipo para estar. No, este equipo no puede estar arriba. Pero Paco, yo le contesto a una afirmación que hace en este caso el coordinador. Si quieres que lo expliquemos ahora, lo explico ahora. Mañana. Que la gente esté pendiente. Ahora no. Terminará en media talba. Y ahí estoy. Y no lo muevo de ahí. Pues ahora ves a verlos y verás cómo te dedican goles. Me da igual. Ojalá me pinten la cara y se metan segundos. Oye, Paco, te voy a enseñar una cosa. Te voy a enseñar unas imágenes del Guillermo Laue, porque para que luego de no, que te metas con los de Oliva, Gandía, ¿qué? Muy bien. Guillermo Laue, quiero que ¿los tú... balones? No, lo de los balones. ¿Lo has visto? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando jugaba Segarra, Quincoces, tal? ¿Sabes qué? Por los balones. Pero, ¡no! Pero, por favor, pero espera, Santi, parecen dos pelotas mira, parecen del trinquet. Esta imagen que hemos subido a las redes, ¿eh? Correcto, no hablemos todos juntos. Que subimos a las redes, Iván, sí. Y parecen dos pelotas de raspai ampliadas. Sí, ampliadas. De baqueta. Hasta el punto que un oyente muy, muy, muy fiel del tertulión, Pedro, comenta, dice, no, perdona, esos son balones medicinales.
Pedro, te juro que son dos balones de reglamento de la federación, que no son dos réplicas del balón con el que el Madrid ganó la primera Copa de Europa, te lo prometo. Y así quedan los balones, el material, todo en el Guillermo Laue, gracias a ese inmejorable caucho que tiene el estadio. Un estadio que dijo el presidente que no lee los papeles que firma y que sigue siendo presidente del club, Jesús Endra, en la asamblea, dijo que lo iban a arreglar y que lo iban a cambiar en breve. Que esperemos que así sea. Pero mientras tanto, claro, es que cuando llegan tarde las cosas... No, que ya lo hemos arreglado. No, perdóname. Es que cuando lo arreglen, habrán llegado años tarde. Es que cuando pongan la megafonía, habrán tenido a la gente en la inopia durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que el Guillermo Laue no tiene megafonía normal? ¿Cuánto tiempo hace que el Guillermo Laue tiene un marcador que el 8 parece un pato? Y el 3, no, de verdad. Pero nos tomamos esto a coña y es con lo bien triste que había empezado el programa. Lo bien que íbamos. Lo bien que iba. Bueno, esas imágenes, por favor, que las quiero ver para que las vea Paco Cardona, que como Paco Cardona, cuando inauguraron el estadio, ya estaba en el campo. Quiero que me diga si esto que vais a ver ahora mismo ya estaba entonces. Yo estuve allí. Tú estuviste allí. ¿Cuántas manos de pintura crees que le han puesto en su vida a estas vallas, por ejemplo? Están ahí, ¿ves? Es todo impresionante. Está todo ideal, ¿ves? Pues yo digo, es todo lo de antes que hablamos, es falta de mantenimiento. Tú imagínate, esos accesos pintados de azul y blanco, ¿no le cambia un poquito? A ver, azul y blanco, ahora que ya nadie puede decir tal, no sé, toda esta gente que tienen trabajando. Otro detalle. ¿Culpa a alguien? ¿A quién quieres que culpe? A ver, ¿eso de quién es responsabilidad? Del Ayuntamiento de Gandía. Del Ayuntamiento de Gandía. Del Ayuntamiento de Oliva, que ahora... Sí, pues ahora lo digo. La diferencia es que esto es un campo municipal. Claro, municipal. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices del muro? ¿Qué nos esperamos? ¿A que pegue una ventolera y se caiga? ¿Y las avispas que hay debajo de los asientos en verano cuando hace un poco de calor? Lo quitaron, pero todavía queda unos cuantos. Lo que se les ha olvidado volverlos a poner. Pero esto... no tiene por dónde cogerse. Yo lo siento mucho, pero se gastan el dinero en muchas cositas y estas cositas pues no las tenemos. Pero os vengo diciendo hace muchos programas que os digo lo mismo y no me escucháis, no vais a la vuestra. No le interesa esto a casi nadie. No es verdad. A ver, coño, vale, pues con perdón. Ahí los tenéis. Vale, pues nada, por favor, Vanessa, ¿podemos ver las imágenes de cómo estaba el estadio de gente el domingo? No, pero no digo la gente, perdona. No, como dice, que no le interesa a nadie. No le interesa el ayuntamiento. Pues mejor te lo pone. Cuando subo el Gandía, mira si yo el primero con la camiseta contento. Pero perdona, Paco, es que ahora digo a quién le toca la responsabilidad. Bueno, pues que mira, todos somos iguales. Pero escúchame, que tiene una parte de razón. Es que aunque yo me tire piedras contra mi propio tejado, yo no estoy en la oposición y en este caso no está en mis manos. Mis manos es fiscalizar, criticar y decirlo. Pero en todo caso, cuando hay buenos resultados, todo se pone en la etiqueta y la medalla. Exacto. Pero cuando criticas esto, que yo lo hice en su momento, que estás diciendo, lo vamos a arreglar, lo vamos a no sé cuánto. Pero bueno, es que lo vamos a hacer, lo vamos a arreglar. No, eso es como iré, buscaré, ya empezaré. Ya veré. No, las cosas se hacen... cuando está eso, se hace enseguida. Y si tú llevas un mantenimiento año a año, verano, año a año, no llegas a eso nunca, porque tienes un mantenimiento. Pero como no les interesa, pasan de la música y del tocador... Yo he visto, Paco, a cuadrillas de trabajadores en paro pintar, repintar y volver a pintar el mismo banco del paseo en un año tres veces. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que eso, pasa la gente paseando y lo ve. Ahí no lo ve nadie, pues está Río Serpis, perdona. ¿Cuánta gente fue el domingo al campo? ¿1,000 personas? No tantas, pero había mucha gente. Sí, mucha gente. El día que ese campo meta 3.000 personas... Ya lo ha hecho, delicia. Me están diciendo que cortemos ya eso es lo que voy a hacer. Gracias, Cardona. Encantado. ¿Mañana vienes? Sí, lo que tú digas. Vale, pues ven. ¿Mañana vienes? Mañana hablamos de temas. Es el momento, Chova. Tienes que estar. Fuster, muchas gracias. Un saludo. Es un placer. Mañana estaré. Salvador, en Oliva, Flagelado Pascal, te espero mañana. Mañana volvemos con más deporte y con más tertulión. Gracias, amigos y amigas. Hasta mañana. Chao. Esto va más, amigo. Santi Roca y todo su equipo en Deportes COPE. Estar informado.